Descarga gratis la aplicación de Televicentro, disponible para Android e iOS. La modificación a la estructura del encaje legal en moneda nacional, requerida a la banca nacional realizada por el Banco Central de Honduras, provoca un aumento en las tasas pasivas y activas que ya se vive actualmente en el sistema financiero. De hecho, ya empezaron a subir las tasas y creemos que van a subir más todavía. ¿Cuánto aumentó? Pónganse a pensar que las captaciones en depósitos de ahorro hasta hace un par de meses eran más o menos al 7.5%, 8 tal vez, y hoy hay instituciones que están pidiendo tasas de interés de 10.5%. Pensar que esas medidas que el Banco Central tomó con relación a las inversiones obligatorias, que es un encaje remunerado, no van a afectar las tasas activas no tiene sentido, pues. No tengo ahorita una proyección, pero sí, definitivamente no es que va a impactar, es que ya impactó. La última política del Banco Central de Honduras en el sentido de estructurar el encaje bancario buscaba proponer más recursos a la banca para reducir tasas, pero al parecer no fue así, dicen los banqueros. Antes de la resolución, el encaje legal en la banca nacional estaba en un 18%, de los cuales 6% es en efectivo y un 12% en inversiones obligatorias. Con la última resolución del Banco Central, el encaje será de un 17%, se reduce un 1% y quedó así, 7% en efectivo y 10% en inversiones obligatorias. Justamente se dio a fin de año, que es el año donde la gente demanda más recursos para comercio, café, que está saliendo ahorita. Entonces, siento que tal vez las medidas, no decimos que el Banco Central no tenga la potestad de hacerlo, pero creo que las medidas no se meditaron y creo que el impacto que van a tener desafortunadamente en el crecimiento de la economía no va a ser nada bueno. Los bancos disponen adicionalmente de más recursos con esta última resolución del Banco Central. Se liberaron más de 2.550 millones de lempiras al sistema y estos recursos se suman a los más de 70 mil millones de lempiras de liquidez que dispone la banca nacional. Aún así, el gobierno analiza ubicar bonos en el país. Bueno, el mercado interno demanda bonos, pero en esta época de fin de año, donde existe también una alta demanda por financiamiento a sectores productivos como café, melón, camarón, comercio, entonces hay una menor demanda en cantidad de estos bonos. Por eso es que habíamos analizado ir al mercado externo, pero vamos a seguir evaluando las condiciones ahora en enero o febrero. Según el Banco Central de Honduras, las tasas de interés se contemplan así en la actualidad: 18.91% tasa activa sobre préstamos, 8.50% tasa de depósitos, pero la última medida parece que encareció el dinero en el país, según los banqueros. Ramón Matute, Telenoticias.